¿Sabía usted que ningún comercio puede cobrarle comisión por pagar con tarjeta de crédito o débito? Una práctica muy común donde los establecimientos buscan evadir el pago por manejo de terminales. Trasladan el cobro de una comisión por manejo de una cuenta que viene de una terminal punto de venta. En ese orden de ideas cobran entre el 1 y 5% justamente sobre el importe a cargar. Hay ocasiones en que sí les avisan o los toman por sorpresa, pero para poder pagar su servicio o el producto que están contratando, justamente terminan aceptando. Ya incluyen impuestos y agregan una comisión, como que de repente pues sí sientes el golpe en el bolsillo. ¿Te has topado con negocios así? Solo como en dos ocasiones. La verdad es que es muy raro el negocio que sí tiene comisión, pero sí me ha tocado ver. Aquí en la 5 de mayo hay varios negocios así, que cobran comisión. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, en Puebla, al año se registran hasta 30 quejas por estas malas prácticas, cifra mínima por la falta de denuncia. Como piensan que es parte del servicio que les está cobrando el comercio, lo absorben y pues efectivamente se aguantan a reclamar esa situación. Ahora que ya lo sabe, denuncia ante la unidad especializada del banco encargado de la terminal este abuso o busca asesoría gratuita ante la CONDUSEF. Conserven su ticket en donde demuestren que efectivamente el costo del servicio era uno y que adicional le agregaron ese porcentaje. El banco obviamente va a localizar al comercio, va a revisar la situación, su contrato y le hará requerimientos justamente al establecimiento, en donde ya le puede decir: sabes que te rescindo el contrato porque estás haciendo un mal uso de esta terminal punto de venta. El número telefónico de la CONDUSEF es el siguiente: 55 53 40 09 99. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.